la vuelta. Espera. Dame el número 5. Dame el número. Quedo contento con la fila, creo que puedo respirar un poco mejor que cuando empecé ayer. Antes que nada, quiero felicitar y hacer un reconocimiento a todos los cabañeros, criadores y productores que utilizan la raza Hereford en sus sistemas de producción. Creo que acá está el reflejo del trabajo que hay para que toda esa cadena funcione y se vea cristalizada. Después son nosotros los productores comerciales que consumimos esto que vemos acá. Y quiero además reconocer a los cabañeros, a sus familias y a sus equipos de trabajo que son los que hacen que esto sí sea posible. Y creo que de cierta manera nosotros los productores comerciales debemos reconocer, como dije hoy, que es el mismo trabajo que hacemos nosotros, pero que también esta es nuestra fiesta. Nosotros acá tenemos que sentirnos que estamos viendo lo que nos gusta hacer en el campo, los animales que nos gustaría tener y que esta gente sin titubeos está trabajando para nosotros. Muchas gracias a la Sociedad de Criadores de Hereford por haberme honrado de estar acá. La verdad que es un honor. Y por sobre todo felicitar a la directiva, que creo que está haciendo un trabajo muy bueno, muy serio y que se ve reflejado en cómo el nivel de toda la raza año a año sigue avanzando y sigue mejorando. Y la mejora de ellos es la mejora de nosotros y la mejora del país entero. Muchas gracias.
Para que tenga el jurado a coronar el gran campeón de la raza Hereford, invitamos a la pista al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, ingeniero agrónomo Gabriel Capurro, al vicepresidente de la Asociación de Criadores de Hereford del Uruguay, contador Javier Aznares, al vicepresidente de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford, señor Morro Bernard, y al presidente técnico, al presidente del Consejo Técnico de la Asociación Brasilera de Hereford y Braford, señor Aldo Tavares. También nos va a acompañar el director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber. Alfonso Hijos y Anita SG.